Hay muchos chiquitines en casa. Es un placer tener a Fati Lu con nosotros. ¡Bravo! Y a nuestra querida John Garzón, como siempre le atina. Bienvenida, Fati. Ay, Laura, muchísimas gracias. Gracias, Cintia. Es un honor estar aquí con ustedes. Bueno, Josh, ¿qué dice el café para Patti? Pues fíjate que ahorita viene, bueno, yo veía aquí como que su carrera anda como que, bueno, andaba como medio entre azul y buenas noches, pero ahorita viene como un empuje muy bueno. Va a haber por ahí un viaje corto, una participación en algo, pero va a ser un viaje muy bonito, como una participación de hecho muy bonita, como que ahí vas a recibir muchas muestras de cariño de muchos seguidores, de muchos fans. Va a ser como 2 días, un festival pequeño, algo así. Ah, pero pues voy regresando de uno, ¿eh? ¿En dónde de tres fuiste? Días. Fui a la Riviera Maya a una cosa padrísima de Mattel. Ah, qué padre. No, porque no se ve que es en playa. O sea, viene pronto. Viene otro. Es que son 10 años, pero también 10 años de estar en una cuestión también tu familia, que es muy importante para ti. Sí. Entonces ha sido difícil, me imagino, estar combinando trabajo-familia. Trabajo-familia, pero bueno, es también el mayor motor y la mejor inspiración tener una chiquita de 6 años que como que vas viviendo el día a día con ella y vas descubriendo muchísimas cosas. Yo creo que eso, o sea, ese, yo creo que el mejor trabajo, poder compaginarlo con mi familia, como tú dices. ¿Viene algo de la familia también? A ver, dime. Bueno, de la nena viene, es súper chispa, es bien inteligente y además como que tiene unas puntadas que de pronto lo saca así como de onda, ¿no? Como que no saben de dónde saca también tanta inteligencia. Y fíjate que es una niña que viene a hacer cosas también muy grandes, viene a desarrollarse. Yo creo que le va a llamar también la atención lo artístico, pero no siento que se va a dedicar de lleno a eso, porque ella es como un poquito más racional, como que le gusta investigar, le gusta explorar cosas. ¡Ay, qué padre! Y yo creo que más bien va a ser muy dedicada al estudio, ¿eh? No tanto como que le gusta la música, lo artístico, pero ella te va a cumplir muchísimo en la escuela. ¡Eso! ¡Qué padre! Ay, ¡Inés, aplicada! ¡Inés! Sí, ya con diplomas de esfuerzo y así. ¡Qué linda! Muy bien. Y tu matrimonio, súper bien, la verdad es que se reconocieron desde el principio como almas afines, como almas gemelas. Yo les veo de verdad muchísimos años juntos. Ahorita están como muy estables, la verdad es que están muy bien, muy tranquilos. Gracias. Y tu esposo trabajando a todo lo que da también, ¿eh? ¡Hey! Antes de que sigas disfrutando más videos, recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que seas el primero en enterarte de nuestros nuevos videos. Es muy sencillo, solamente tienes que darle clic aquí arriba y listo, ya eres parte de la familia de ¡Tom Show!